hecho, dicho está. A veces ya no hay más. Pues no reconozco el rumbo, pa, pero al rato me fijo bien en la dirección y te mando un mensaje, ¿va? Mensaje ni que nada, dame ese teléfono. Acabo de checar mi celular y me depositaste menos de lo que te pedí. Así no puedes hablar con la niña. No, mamá, dame mi celular. Quiero despedirme de mi papá. Tú ya no tienes celular. Ni padre tampoco. Porque si tuvieras, ya se hubiera preocupado por mantenerte. Mamá, él me da lo que puede y nunca nos ha faltado nada. Pues ahora, si no me da lo que le pido, no lo vuelves a ver. No, mamá, por favor, no me hagas esto. Yo tengo que hablar con mi papá. Tiene que saber dónde estoy. ¡Bájale! Mamá, conmigo por favor, no te hagas la valiente. ¡Cállate! Deja de lloriquear y mejor deshaz tu maleta. Ay, por fin entró en remisión esta cochina enfermedad, don Tomás. Ah. Ya sé, mami. Ahora solamente tenemos que ir cada 6 meses al oncólogo. Y con eso vas a estar bien. Ya verán que todo va a estar bien. Consuelito, tiene que disfrutar la vida mucho más que antes. Y así lo haré, don Tomás. Pero espero no ser solo yo, sino también este condenado muchacho. 3 años me estuvo cuidando, don Tomás. Tienes que aprovecharle. Ya sé, don Tomás. Ella sabe que es lo más importante que tengo en la vida. Ya lo sé, mijo. Pero también quiero ser abuelita. Con la enfermedad me di cuenta de que no tenemos la vida comprada. Nada me haría más feliz que tener un nietecito o una nietecita. Entiendo, Consuelo, entiendo. Los nietos son lo más hermoso. ¿Ya oíste, Miguel? Me urge ser abuela. Sí, y a mí me urge primero tener novia, mamá. Primero novia, después ya nietos, espérate. Es verdad. Pues ven aquí más seguido. Eso voy a hacer, Tomás. Ay, qué bárbaro. Hola. Hola. ¿Este es el salón de primeros, eh? Sí. ¿Vas a ser nuestra compañera? Sí. Vente. Te puedes sentar en donde quieras. Hola. Ese es mi lugar. Ay, perdóname, ahorita me quito y me cambio de lugar. Apúrate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, no los escucho. Ok, traigo los exámenes. Y salieron algunos bien, otros mal. Pero, Tania, por favor, siéntate. Silencio. Me gustaría, profe, pero esta niña nueva se sentó en mi lugar. Bueno, siéntate mientras en otro lugar. Pero, profe, Por favor. ¿Y tú? A ver, ¿cómo te llamas? Soy Rocío Salazar. Rocío, pues bienvenida. Yo soy el profesor Miguel. Pues bueno, vamos a un repaso de los adverbios que salieron en los exámenes, más o menos. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, Biostania. Mírala. Se siente la muy sabelotodo. Participó en todas las clases. Ay, amor, aparte a mí me cae súper mal. Me quito mi lugar en el salón, pero ahorita que regresemos me voy a sentar en mi lugar de siempre. Sí, bien hecho. Que se entere quién manda en el salón. Mírala, qué molesta. Hola. Oigan, ¿les puedo pedir un favor? ¿Me podrían prestar sus apuntes para ponerme al corriente? Mira, solo quiero que sepas que yo soy la jefa de grupo y la más aplicada del salón. Y no, no te voy a pasar nada. Me vas a tener que regresar a mi lugar, ¿ok? ¿Te están molestando, Rocío? ¿Tú qué te metes, Jubit? Yo me meto porque, pues, me importa. Pero tú te quieres mucho y a nadie le caes bien. Alondra, no sé cómo la aguantas. Ya te dije, me vas a tener que regresar a mi lugar. Y si no quiere, mira, ya no te preocupes, no te preocupes. Mira, yo cualquier cosa ya me cambio de lugar, no te preocupes. ¿Ya? ¿Qué carita? ¿Todo bien? No, maestro. Es que yo solamente quería que la niña nueva se sintiera bienvenida y pues la traté muy bien, pero al parecer yo no le caigo bien, maestro. Eso no es cierto, profesor. Tania la estaba molestando. Ay, eres una mentirosa, profesor. Yo soy que se metió en la nada. A ver, ya, silencio, tranquilita, sí, tranquila. Como no sé quién tiene la razón, quiero que tú, Tania, y tú, Rocío, me hagan un trabajo especial. 2 cuartillas sobre la empatía y el compañerismo. De eso quiero que hable. Pero, maestro, ¿por qué me castiga a mí si la mala onda fue Rocío?
No te estoy castigando a ti, Tania, tranquila. Es que realmente quiero que aprendan lo que es ser buenos compañeros. Para mí es muy importante que haya un buen ambiente entre mis alumnos. ¿Alguna duda? No, maestro. ¿Alguna duda? No escuché. No, no, maestro. Muy bien. Neta, me cae súper mal. Es muy mala onda. Ojalá se tiene que ir. Ay, sí, ya sé. Tania. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer para el trabajo que dejó el maestro Miguel? Ay, es que yo no pienso invitarte a mi casa, pero tampoco quiero ir a la tuya. Y no voy a dejar de cumplir por tu culpa. Te veo a las 4 en la cafetería, el dicho. Y lleva dinero porque yo no pienso invitarte. Ay, híjole. ¿Y si mejor cada una hace su parte? Ay, pues, mira. Si no quieres ir, mejor ni vayas. Así el profesor Miguel se convence de que tú eres la conflictiva. Vámonos. Ma. Así que tú eres Rocío. Sí. ¿Quién es usted? Pues el mero mero de esta casa. ¿Quién más va a ser? Ah, mira. Qué bueno que ya se conocieron. Él es Genaro, mi novio. Y dueño de esta casita. Ya estoy lista, guapo. Siéntate como en tu casa, mi chío. No me gusta que me digan chío. ¡Ey! Él puede decirte como se le dé la gana. Bastante hace con prestarnos esta casa. Voy a ir a dar la vuelta y después me voy a ir a trabajar. Ma, tengo que ir a hacer un trabajo. ¡Shh! ¡Cállate! No hay nada. Mira, qué bueno que llegas. Tengo 20 minutos esperándote. Ay, perdón, es que como no reconozco el rumbo, pues no sabía cómo llegar. Mira. Hola, bienvenida al dicho. Aquí te dejo tu menú. Y aquí está tu cambio. Gracias. Muchas gracias, pero no voy a querer nada. ¿Segura? Sí. Bueno, si cambias de opinión, me avisas. Aquí ando. Sí, muchas gracias. Con permiso. Propio. Mira, genio, de una vez quise pagar lo que pedí, porque no quiero compartir cuenta contigo. Voy a ir al baño. Como te crees muy lista, ve pensando cómo quieres hacer el trabajo. ¡Comiste todo! Ay, por favor, perdóname, Tania. Mira, es que lo vi, se me antojó y tenía mucha hambre. Ay, cuando menos me di cuenta, me lo comí todo. A mí no me importa si se te antojó o tenías hambre. Me lo tienes que pagar ahorita mismo. Ay, bueno, ahorita no traigo dinero, pero te lo pago mañana, sí, te lo prometo. No, yo lo quiero ahorita. ¡Págame! A ver, ¿qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? Es que se aprovechó de que fui al baño, se comió todo y ahora no me lo quiere pagar. No, es que no quiera pagarle, es que no tengo con qué. Bueno, tranquilas. Ahorita te vamos a reponer tu pastel y tu malteada. Es que no se trata de eso. Ella no tiene derecho a comerse mi comida. Ay, por favor, perdóname, Tania. Yo no quise hacerlo. No, no te perdono. Y mañana me lo tienes que pagar. Ay, no te preocupes, no te preocupes. Otra vez escondieron el jabón y el champú. Mamá. Mamá. Mamá, sal tantito, por favor. Voy a llegar tarde.
Mamá. Ay. ¿Qué quieres? Llegué de trabajar a las 3 de la mañana. Bueno, es que ya van varios días que me llevo bañando solo con agua porque no hay ni jabón ni shampoo. Pero vi que los guardaste en tu recámara. ¿Y a ti qué te importa lo que haga con mis cosas? Bueno, también son mías. Las pagas con el dinero que manda mi papá. ¿Cómo crees, Rocío? ¿Cómo crees que va a alcanzar para comprar shampoo con la miseria que manda tu papá? Si por eso no te doy del mío, entiende. No alcanza con lo que manda. ¿Y ni para la comida alcanza? Con serte encuentro galletas o sopa instantánea. Pues ni modo. La obligación de tu papá es pasarte una pensión que alcance. Y mientras no lo haga, pues te tienes que acostumbrar. A veces siento que no me quieres, mamá. Que te estorbo. Y si es así, déjame ir con mi papá. Dame mi celular para que le pueda decir que venga por mí. Claro que te vas a ir. Pero cuando yo quiera. Ay, Rocío, ¿puedes dejar de molestar un rato? Mamá, por favor, aunque sea, regálame tantito jabón. Estoy en mis días y tengo que bañarme. Ya, no seas dramática. Lo que tienes que hacer es callarte o vas a despertar a Genaro y todavía no lo conoces enojado. Ay. Aquí está mi trabajo, profe. Muy bien. ¿Cómo que mi trabajo? Porque dice... ¿Y el nombre de tu compañera? Es que hice el trabajo yo sola, profe. ¿Cómo que tú sola? Les dije claramente que quería que hicieran el trabajo juntas para que se conocieran mejor. ¿Qué pasó? Y vaya que conocí a Rocío, profe. Y es más mala de lo que aparenta. A ver, ¿por qué lo dices? Es que le dije que nos viéramos en el dicho para terminar nuestro trabajo y se comió un pastel, ni malteada, y se robó unos plumones. ¿Qué? A ver, si le... Rocío, a ver, ¿puedes venir, por favor? Sí, a ver, córrele. A ver, ¿cómo que te comiste? ¿Qué es eso? ¿Los plumones que te los llevaste? ¿Me puedes explicar? Bueno, maestro, lo de la malteada y el pastel sí es cierto. ¿Cómo que sí es cierto? Pero yo no me llevé ningunos plumones. Ay, claro que sí, no seas mentirosa. No, perfectamente sabes que sí. Ya. Mira, para evitar problemas, quiero que mañana le pagues los plumones y la comida. Y tú, Tania, no inventes. Es una malteada, okay. Un pastel, nada de profe. Ya, váyanse a sentar, por favor. Quiten esas caras. ¡Ey! ¿Ya te vas? ¿Pero que no entras a trabajar hasta la noche? ¿Qué hora me vas a controlar el tiempo tú a mí? Oye, ma, necesito que me des... No, te voy a dar ni un peso. Bastante hice con inscribirte a la escuela, pero si me sigues molestando, te juro que te saco. Mamá, entonces por lo menos devuélveme mi celular. Yo necesito hablar con mi papá. A mí no me hables así o a la próxima te agarro a cachetadas. Hola. Qué gusto verte de nuevo. Vengo a pedir trabajo. ¿Qué? Ay, tú estás muy chiquita para trabajar. Estás para estudiar y para divertirte como las niñas de tu edad. Bueno, pues es que traigo algunas broncas y necesito dinero. Ándale, no seas malita. Mira, te puedo ayudar limpiando mesas o te lavo los trastes. Híjole, yo no decido eso. Eso lo decide don Tomás, si contrata a alguien o no. Pero la verdad, lo dudo porque pues eres menor de edad. Ay, ¿por qué no se sientan? Ay, es que no sé de dónde voy a sacar el dinero. Mira, siéntate. Ay, la vez pasada tampoco traías dinero, ¿verdad? No. Por eso no pude pagar lo que me comí. Y ahora Tania me acusa de haberme robado unos plumones y se los tengo que pagar también. Pero tú no los tomaste. No, yo jamás he tomado nada que no sea mío. Bueno, excepto el pastel y la malteada, ¿no? Pero lo hice porque me moría de hambre. Ay, a ver, no estoy entendiendo. ¿Tienes hambre y no tienes dinero? ¿Y tus papás dónde están? Perdóname, no lo hago para hacerte sentir mal, sino para ver si puedo ayudarte en algo. Bueno, pues, a mi papá hace varios meses que no lo veo y mi mamá ni me deja hablar con él.
¿Te trataba mal? No, no, al contrario. Él es muy lindo conmigo. Pero mi mamá quiere que le dé más dinero para que nos podamos ver. Ay, ha de estar bien preocupado. No le he podido hablar en días. ¿Por qué? Mi mamá se enojó cuando me escuchó hablar con él y me quitó el celular. ¿Por qué no le marcas? A ver, ¿sí? Márcale, sí. Ay, muchas gracias. Hice los últimos números. Ay, sí, es que es muy común que ya no nos aprendamos los teléfonos. Ahora todo lo tenemos en nuestros celulares. Entonces, tu mamá no te cuida como debería. No. Ella dice que con lo que da mi papá no alcanza y que ella no trabaja para mí. Entonces, pues últimamente no he comido y pues tampoco me he podido bañar bien porque hasta el jabón esconde. Una disculpa. No, chiquita, no, no, no. Fíjate que estuve platicando con una muchachita que fue a buscar trabajo, ¿tú crees? Mm. Ay, pobre criatura. No, mamá, y así como ella hay muchísimos jóvenes. Sí, es una niña más o menos de la edad de tus alumnos. Ay, la mamá la maltrata muchísimo. Ay, para rematar, una de sus compañeras le dijo falsamente que le había robado unos colores o algo así. Y ahora le está exigiendo que se los pague. Bueno, le di un dinerito pues para que por lo menos resuelva ese problema. ¿De casualidad te dijo cómo se llamaba? Sí, Rocío. ¿Rocío? Creo, estoy casi seguro que es mi alumna, mi nueva alumna, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo que se me hace raro es que una de mis alumnas aplicadas, pues, la acusó y yo no sabía bien. A mí me parece que fue, pues, erróneamente, la verdad. Ay, ¿y por qué es tu mejor alumna o la más aplicada? ¿No puede mentir? No, mijito. Estás como dice el dicho que leí hoy en la tarde. No te vayas al color, que también la vista engaña. Ay, esa niña está sufriendo muchísimo, hijo, no sabes. Toma, el dinero de lo que me comí y de los plumones, aunque yo no los haya tomado. ¿Te bañaste? Claro que sí. Ay, pues hueles horrible, ¿verdad? Sí, huele medio feo. ¿Medio? ¡Huele horrible! Es la cerda de Rocío que no se baña. Claro que me baño. Pero no se nota. Ay, es que Rocío, creo que sí se te olvidó ponerte desodorante. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Siéntense, por favor. ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ah, contesten, burrito. Dime, Tania. Disculpe, prof. ¿Cree que podríamos tomar la clase al aire libre? Es que huele horrible el salón. ¿Cómo que horrible? Sí, huele muy feo. Sí. Okay. A ver, silencio, silencio. Saquen sus tareas, por favor, que ahorita vengo a revisarlas. ¿Eh? Y me cuidan en salud. Silencio, silencio. Tranquila. ¿Todo bien? Tania dice que huelo feo. Mira, este es un tema delicado y te lo voy a decir con mucho respeto, ¿sí? Tienes que tener cuidado en tu higiene. Y no por tus compañeras, sino por ti. Para que te sientas más segura. Profesor, yo me baño todos los días, pero ahora solo puedo hacerlo con agua porque no tengo jabón ni shampoo. Okay. Y tampoco desodorante. Mi mamá me los esconde para que no pueda usarlos. Ya. También me dijeron que tu mamá te escondiera comida. La señora con la que platicaste ayer, en el dicho, Consuelo, es mi mamá. ¿En serio? Sí. Ay, sí. Pues su mamá es un amor. Yo lo sé. Ya, tranquila. Mira, esto está grave, Rocío. No se puede quedar así. Así que tenemos que denunciar con el director. No, no, por favor, no lo haga. Mi mamá ni siquiera me quería inscribir a la escuela. Y si sabe que le dije a alguien lo que ella me hace, capaz que me saca. No, no, tranquila, tranquila. Pero es que si no denunciamos, ¿cómo te voy a ayudar? Mire, yo antes vivía con mis abuelitos, pero como ellos me defendían cuando ella me castigaba, pues me trajo para acá.
Y ahora vivimos en casa de su novio, a quien yo ni siquiera conocía. ¿Y tu papá? ¿Le podemos hablar a tu papá? ¿Eso? Ya lo intenté, pero no pude porque no me sé su número. Y ya ni redes sociales tiene porque mi mamá le escribía cosas bien feas ahí. Ok. Mira, confía en mí. Esto lo tiene que saber el director. ¿Sí? ¿Confías en mí? ¿Tiene pruebas del maltrato de esa niña? Pues Rocío es la mismísima prueba, señor director. Digo, ya le platiqué que sus compañeros se burlaron de ella porque olía mal, porque la mamá les quitó... ¡Algo tiene! Parece que no se ha acostumbrado a tratar con adolescentes, ¿verdad? Son rebeldes, desobedientes, y cuando se les llama la atención, la culpa la tienen los padres de todo. Bueno, sí, justamente porque trabajo diario con adolescentes. Sé que este caso hay que ponerle atención, es de alerta. Bueno, bueno, está bien, pero si no le importa, estoy un poco ocupado, maestro. Yo también, señor director. Pero esto creo que es importante. Le dejo aquí el expediente y le pido, por favor, que no dejemos solos ni sola a Rocío. Gracias. Con permiso. Muy bien, atención, voy a entregar trabajos y hay uno en particular que me llamó mucho la atención. Muchas gracias, profe. Es que español es mi materia favorita. Por eso le eché tantas ganas al trabajo. No. A ver, Tania, la verdad es que siempre...